No, primero que nada, estoy muy agradecido con Miguel por la confianza que me ha dado. Obviamente, lo único que me queda a mí es responder dentro de la cancha. Creo que hasta el momento lo he hecho de buena manera. Y nada, hay que seguir demostrando que puedo estar acá, que quiero estar acá y que puedo seguir teniendo esa confianza que Miguel me ha dado. Muchos hablan de jerarquías. Yo, para mí eso creo que no existe. Tiene que jugar el que mejor esté y el que esté pasando por mejor momento. Creo que eso nos va a llevar a buenas cosas y el grupo va a estar más unido. Es diferente, es con tu gente, en tu país. Creo que hay diferentes sentimientos y bueno, para nosotros es un orgullo estar en México y poder hacer las cosas bien acá para que la gente esté contenta y nosotros también sigamos con el buen camino que llevamos. Un rival que conocemos bastante bien, que sabemos que no hay partidos amistosos contra ellos. Así como ellos lo toman, nosotros lo tenemos que tomar de la misma manera y obviamente hacerlo con la seriedad que se debe, que hay que empezar a ganar para ganar confianza, como lo hemos venido haciendo, y tratar de seguir haciendo las cosas que Miguel nos pide. No, yo no creo que sea tan complicado. Obviamente en Porto juego de una manera y acá de otra, pero no es como que sea la primera vez que vengo a jugar al sistema de Miguel. Lo conozco bastante bien y me gusta. Obviamente a veces es difícil, pero no creo que sea algo, que un obstáculo para no hacerlo bien.